sardines! Testarudos y gruñones, el corazón enternecerán. Eran buenos jugadores y molaban mucho más. Ellos son los juegos de la tercera edad. Hola a todos, feliz domingo de Disgaea. ¿Cómo estáis? Aparte, estamos todos igual, ¿no? Vamos a mover esto para aquí y para allá. Ah, vale. Digo, ¿qué le pasa al ratón? Es que está desapareciendo cuando toca el juego. A ver, se ve que como esta tuve que tocar cosas. Vale, sí. Quitamos la previsualización. Recuperar los frames. Y aquí estamos. Creo que se ha notado, ¿eh?, en toda la península. Para los que sois de fuera, después de estar 5 meses a 30 grados permanentes, hoy estamos a 15. Entonces, estamos media península, un poco. Igual nos caemos dormidos en cualquier momento. No sabemos cómo va a avanzar porque es que ha caído una lluvia demencial, así que igual en cuanto se seque todo volvemos a los 30 grados. O igual empieza otoño y todo. ¿Cómo estáis? Los que estabais por debajo del 40, os he puesto el 40, ¿vale? Para que no os quedéis tan atrás. Os estáis quedando. Algunos ya os fuisteis a la verga por, yo que sé, que estáis al 50 o 56. Porque habéis matado jefes o habéis matado cosas. La verdad es que no sé a qué nivel está todo. Igual está al 50 ya la historia o algo. Pero al menos os he puesto al 40. Hoy está al 62 porque como se solea cosas, se termina subiendo de nivel y ahí está. Ahora, hay algunos que he aprovechado. Vamos a ver. Vale, por ejemplo, he cogido armas y me he metido al Item World porque son 10 pisos. Debo decir que, por ejemplo, Anne, que tenía una pistola que si os fijáis ahora tiene más 3.000 solo por haberla subido. Witation también, o sea, los numeritos igual a lo mejor no encajan, ¿vale? Por ejemplo, Nana tiene 1.098 de hit. Viene Ann con su pistola nueva, con 4.500, pues igual está un poco la cosa desequilibrada. La lanza de Witation, que también la he subido. El arma de Zia también. El arma de Macarrones también. El arma de Haruban. Yo me he ido cansando, porque son muchos item walls. Y creo que ya. Pero hacer el item wall es un ratito, ¿vale? Pero sí, se rompen las cosas un poquito. Lo que significa que tenemos 45 tiradas del gacha. Aprovechemos y los que no tenéis el arma subida, pues podemos cambiar por otra. ¿O no? Ah. Ah, pues Bad Trip está guay. 10% de infligir todo. Vale. Bastón. Pero solo quien solo usa bastón Haruban, creo, ¿no? Otra espada. Bueno. No la hemos completado, pero bueno. Blessings be upon you. No es mucho mejor, pero oye, toma. Claro, es que el bastón solo usa Haruban, ¿no?
Arban es el único que hay. Le baja un montón por estar a nivel 1. El Tostum muerto, pues al haberlo subido. Vale, pues ahí, a ver, ¿quién tiene? ¿Quién se mueve regular? Tenemos True. True es 9-6. 6 más 1, 9 más 2. 6, 7, Ususito 6. Cia 6, pero tengo un montón de rango. De hecho, tú no llevas. Mira, te voy a quitar el Chainmail y te voy a poner el Vernier Thruster. Que además da speed y los monjes van por speed también. ¡Hala! Ya hemos equipado lo que hemos conseguido. Más o menos. A los de estos usaba. Yeyasu usa bastón, así que le podemos poner bastón nuevo a Yeyasu. Ah, pues no. Ah, pero del grupo 3 no está completo, ahora que lo pienso. Espérate. Vamos hacia. Falta. Gigan, sí. Suisem. Gigan y Suisem, ¿no? Ya está. Creo que sí. Me suena que había alguien más, pero ahora que lo pienso, no. Gigama con lanza si no tengo. Suisen lleva. Vale. Pues ya solo queda. A ver, los que estáis aquí. Voy a ir pasando lista y me decís si queréis cambiar de color o algo. Nana tienes el azul. El marrón con verde, el verde con raro, el negro con púrpura, el pelirrojo con verde y el blanco. Oh, ya no llega a desbloquearle más. Oh, pensaba que sí. Está desbloqueando colores y han caído algunos y otros no. ¿Alguien más por aquí quiere mirar colores? A ver. Claro, los monstruos están debajo del todo. Los monstruos no tengo todos los colores. He empezado a sacar los colores de los humanoides. Puta, solo tiene dos colores por ahora. ¿Sotohair y sarcasmo? ¿Por qué? No. Mira al otro. A ver, ¿qué te crees? Estaba buscando. Los protas solo tienen. Protas nada. Sí, creo que aquí habíamos mirado todo ya, ¿no? Pues ya tenemos todo decidido, quitando los que tenéis en Hans.
de los que lleváis arma, por ejemplo, a ver. Es que no ha caído pistola nueva, para nada. Si quieres cambiar de apariencia de arma, tengo... chorrocientas pistolas. La mayoría la misma con el mismo, con otro color. Era un rifle. Pues... esto es una escopeta. Otra escopeta. No sé si te refieres a esto, porque esto es una metralleta. Y de la escopeta directamente. No, luego va ascendiendo, sí. Vale, tenemos el Classic Shooter, que es escopeta normal. O escopeta dorada. Creo que solo he visto esas dos escopetas. Vale, no, dorada. Pues venga. Ahora, listo. Del resto de armas sería solamente la lanza de Whitation, del arco de Roxa, la otra pistola de Ann, el bastón de, y el bastón de Haruhan. Porque lanzas no tenemos y el único que usa, los puños no cuentan, y la, igual que los monstruos, y la espada no la lleva el protora solamente. Vale, pues vamos a ello. Para que bebo agua. Y vamos a conocer la verdad de los tesoros infernales. Solo que no. He cogido por probar. Y tenemos un DLC. No he pagado el pack completo. Una polla. No me interesan la mayoría de personajes. Pero para hacer la prueba, tenemos uno. No sé cómo va a ir esto, no sé qué va a pasar, pero... When, Toki. Ah, por supuesto, los DLCs no están doblados. ¿Para qué? ¿Tú te crees que yo me sé la mitad de los palabras que usáis en este puto juego que te... El problema es que Pirlika, no sé si se inventa las palabras o si os lo hizo de verdad. Venga, Fuji, date prisa. Los rufianes están causando gran conmoción en Yudo. Los incendios y las luchas es lo que hace grande Yudo. Te preocupas demasiado. ¿O es que crees que alguien fuerte aparecerá de verdad? Joder, pues la que ha tardado. Todo el mundo aquí es demasiado débil. No hay nadie que sea para mí. Nadie es rival para mí, el Overlord Laharl. Solo he venido para un viajecito. Pero igual debería de invadir este lugar. Tengo a Flon y a los otros para hacerlo. Oye, tú no estás nada mal. Niño, ¿eres tú el que está causando tantos problemas? Tienes unos muy malos modales para ser un turista. Un nuevo oponente, ¿eh? No es como que quisiera causar problemas. Solo quería conocer al Overlord de este Netherworld. Mis vasallos se supone que iban a encontrar a un Overlord por mí, pero se han separado. Y encima los idiotas de por aquí no saben nada. ¿Qué es un Overlord? No tenemos uno en Hinomoto. Para que lo piensas, ¿verdad? En este juego no hemos visto Overlords. Hemos visto... Shoguns. Pero Overlords como tal, no.
¿Qué? Oye, los Netherworlds normales, los Overlords, son lo que llamaríamos aquí los Shoguns. Son la persona a cargo. Shogun. O sea que son inútiles pervertidos. Creo que ya sé de lo que hablas, Lord Overlord. Estás completamente equivocado. ¿Pero qué tipo de idiota llamáis aquí al Shogun de Kinomoto? Vuestra cultura es demasiado diferente. Si tienes problemas, te podemos ayudar. Pero te va a costar caro. ¿Te atreves a demandar dinero después de saber quién soy? ¿Cómo te atreves? Usaré la fuerza para hacer que me obedezcas. Respondes como un demonio de verdad. De acuerdo, Overlord Lahal. Supongo que te voy a tener que sacar el dinero. ¡Uji, detente! Estás siendo demasiado cruel con este... con este maleante adorable. ¿Maleante adorable? Mira, mira de cerca a Lahal. Ni siquiera puede permitirse una camisa. Seguro que está endeudado. Espera un segundo. Así es como he elegido yo vestir. Tengo un montón de... Seguro que has venido aquí a conseguir gel. Pues eso es muy admirable. Pero ya estás bien, todo está bien. Te apoyaremos. Yo te apoyo. Y de una manera muy empática. ¡Cállate! No soy ni admirable ni empático. Te mostraré lo fuerte que un Overlord puede ser. Viene con música de regalo. Casi se echaba de menos y todo. ¡No! Me coja el nivel. Me coja el nivel del personaje más fuerte que tenga. ¡Ah! ¡The Strongest Sword! Sí, sí que es Overlord, sí. Pues solo tengo un personaje para hacer frente a esto. Claro, es que estamos... ¿Qué hago yo? A ver, le quito la mayoría de vida, eso sí. Toma. Bueno, menos mal, aún puedo ganarle. Técnicamente puedo... La espada no, porque se la ha cambiado. No sé dónde se ha sacado la espada, pero... A lo mejor es un... Un magicambio de su del D2 o algo, la espada. No, es la voz de Lahal. Toma por culo. Vaya, por Dios. Bueno, mirad la parte buena. Tengo... Yo que soy personajes tochos. Ay, no, aquí no es. Lost Lambs. This is the hospital. May God watch over you. Pero se... Ah, no, vale. Lo que pasa es que, claro, tú le recordarás de Disgaea 1. Disgaea 1 tiene 20 años. Entonces, la actriz, pues, ahora lo dobla distinto, obviamente. Lo dobla mejor.
A ver, es que como mucho lo que tendría que hacer es reencarnar al personaje, pero si reencarno al personaje la lío parda. ¿Tofollera? No eres como los demás con los que he peleado. Tienes más mejores habilidades. ¡Ey! ¡Pero si es el príncipe! ¿Por qué estás molestando tanto a los de Hinamoto? Lo que no sé es por qué se ha acoplado Rosalind aquí. Claro que ha llovido, si Disgaea es de Play 2. De principios de la Play 2. Lejal siempre está causando una conmoción. Pero si no fuera tan ruidoso y obvio y molesto, no lo habríamos encontrado. Edna, Rosalind. Veo que habéis llegado a salvo. ¿Dónde está el resto de la nave? No les he visto desde el accidente. Solo he encontrado a Rosalind. Y hay que preocuparse. Adele y los demás son tan duros como una... Son tan duros como las rocas de sus cabezas. El mayor problema es que no hemos encontrado ningún sitio donde vendan dulces de Hinamoto. ¿Para qué hemos venido aquí? Te entiendo completamente. Después de venir hasta aquí, no he encontrado ningún sitio con cocina local. Terrible. Edna, ¿verdad? Aquí tienes unos dulces famosos de Hinamoto. Son los dumplings originales oscuros. Ay, ¿en serio? Gracias. ¿Cuál era tu nombre? Contributo para el Overlord. Así me gusta. Por supuesto, como mi vasallo, tienes que esperar hasta que me lo haya comido. Príncipe, eso no es justo. ¡Ah! Esa es música para mis oídos. El príncipe se está poniendo todo azul. Sé que debe de estar delicioso. ¡No! ¡Se está ahogando! ¡Tienes que salvarle rápido, Fuji! ¡Dale la espalda! Ni de coña. Si muere, su trono será mío. Eso le pasa por robarme mis queridos dulces. ¿Qué? Pero si os llevabais genial hace un momento, ¿por qué intentas matarle ahora? Así es como los demonios se comportan normalmente entre ellos. Y si es el Overlord... Incluso si es un Overlord... Si nos golpea, tendremos que golpearle de vuelta. Por supuesto que hay prines, la de Edna. Sexy espía. A ver, ahora sí que se le puede. ¡Hala! La lanza de Edna es mía. Se la vuelve a sacar, así que da igual. ¡No, hombre! No me esperaba los pies de fondo. Se ponen en medio. Voy a tener que cargarme de estos primero. Vale, puedo. I'll kill you. Little bit of that. Happy now.
Los frenes también son nivel mil y pico, ¿no? Pero es verdad que tiene mucha velocidad para esquivar, que si no... Se protegen entre ellos también. Bueno, mira, voy a subir de nivel. Supongo. Sí, si les lanzo, revientan. No dan experiencia, pero... revientan. ¿Me han tirado corazones a mí también o no? Pero tengo que arreglar eso. Menos mal que Edna no quiere usar ataques tochos. No pasa nada, me aprovecho de esto y ala. ¿Puedes dejar de matar Prinis? ¡Ah! Come quietly. Your face is peeled. It's me. Behold my coat of armchairs. Ahora no puedo soltar. ¡Que no se muere! ¡Hola, ya no hay Prini! Lo que la cabrona de Edna me está metiendo... cosa. Toma. Check out my technique. Menos mal que está ignorando a Pirilika. Todos los ataques de Edna ahora mismo encantan. Qué peligro. Vamos a curarnos. Pero, mirad, se... ahora si alguien quiere se puede llevar la sexy spear. Un príncipe se ha pasado toda la noche muriendo a sus manos. Need a prayer? Blessings be upon you. I'll show you the way, dude.
¿Cómo te atreves a intentar dejarme morir? Puedo bajar mi guardia. Supongo que por eso eres tan buena vasalla. Ay, eres tan amable diciendo eso. Me aseguraré de matarte la próxima. Bueno, ha sido algo raro, pero veo que en la Hall sí que se entienden el uno al otro. Oye, si queréis, podéis ayudarnos a buscar. Podemos ayudaros a buscar a la gente que buscáis. Queríamos patrullar Hinomoto igualmente. ¿En serio? Entonces te daré una descripción de Adel. ¡Directamente! No se lo ha pensado. Lo apreciaría mucho si pudieras encontrarle. Disculpa, estaba... No tienes nada por lo que disculparte. Adel, debes de ser alguien muy importante. Y su ausencia te distrae tanto. Bueno, es que están enamorados. No son los mayores tortolitos del Netherworld por nada. Hasta se besan en público y todo. Es increíble lo canon que volviendo a la pareja. Después del 2. ¿En serio? ¡Qué dramático! Quiero oír mucho más sobre ello. ¡Ah! ¡Perico, desgraciada! ¡No hables de romances delante de mí! ¡Sabes que soy alérgico! ¡Ah! Oye, ¿el amor también te pone mal? Así que ya sabes, no sé. No soy yo quien está enamorada, es Adel que se enamoró de mí. Y terminó confesando su amor. Ya, claro, eso es lo que dice ahora. Pero has cambiado mucho, ¿a que sí? Te vi llevando un vestido de boda el otro día. No, no, eso era un regalo de su familia porque se han hecho una idea equivocada. Pero si Adel se me propusiera, pues lo consideraría. Te me hace tan raro ver a Rosalind así porque... Delante de Adel no se comporta así para nada. Ay, ¿sois tan adorables los dos? Por favor, invítame a la boda. Seguiré la tradición de Hinomoto y llevaré un montón de miel de regalo. ¿En serio? ¿Te regala dinero? No. No, minero. ¡Y corta ya! ¡No puedo aguantarlo más! Ya tampoco puedo aguantarlo, Fuji. Vamos a detener a Ena y a esa periódica. Tú acaba con lo que ha empezado esto, Rosalind. Actuando como si fueras el grande, ¿eh? Esta es la lucha por nuestras vidas. ¡Vamos, Lajar! Vamos a pelearnos con Rosalind porque no para de hacerle trigger. Increíble. ¿A qué se atrae a todo Cristo? Todos empiezan con gel directamente, así no se puede, ¿eh? You sure about this? I got this. Pase pa' acá. Excellent. I shall be your thief today. Creía que se iba a transformar. Insolent. Oh. You're not getting away. Te puedo pegar sin miedo. Eso se dice. Oh, mierda. Adiós. Out of my way. You fool. ¿Por qué tengo que salir de crítico? Toma. Check out my technique. Ah, bueno. Tengo 200.000 de vida, no creo que vaya a hacerme nada.
Ah, está muy bien. También se cura, ¿eh? Bueno, hay que matar al resto también. Creo que no pueden ganarme, así que... No digo nada. A ver, vamos a poner el turbo de esto, ¿eh? Si no... Lo bueno de los contraataques es que se mueren solos, como Vegeta. Hola, mira, vais a ver ahora cómo corren. ¡Toma! ¿Ah, no? ¿Alergia a la empatía? ¿Qué extraña condición tienes? Me disculpo, no tenía ni idea. No has hecho nada malo, Rosalind. Los dos, que son dos cabezas huecas, y seguro que necesitan algo de... liberar un poquito. ¡Liberar los cojones! Vaya, parece que Fuji y la Hals han desarrollado una cercana amistad. Seguro que eso es lo que tiene que ocurrir. A cambio de nuestra ayuda, ¿por qué no nos ayudáis en la batalla a partir de ahora? No hay problema. Estaba pensando en adquirir algunas vasijas locales de aquí de Hinamoto. No tengo objeciones tampoco. Ha pasado ya mucho tiempo desde la última vez que Edna y yo viajamos juntos. Pero no es tan nostálgico. Buah, pues no hace tiempo ni nada. Cuando me uní a vosotros en Beldim, eras tan mala con Adel. Uy, y ahora sois amantes. Debe ser el arte de Hinamoto del Tsundere. Tengo que aprender mucho más. Yo no sé qué es eso de Tsundere. Es Adel quien reclama mi atención. Solía ser distante, pero... ¡Bua! Ya he estado otra vez hablando de ello. No, vamos a ver un músculo. ¡Fuji, haz algo! He llegado a mi límite también. Esta es la mayor amenaza con la que me he enfrentado jamás. Overlord Lahar se ha unido. Y la base del Overlord Terna se ha unido. Y la hija de un Overlord, Rosalind, se ha unido. Espero que estén relacionados con Overlord, los tres. Y claro, me llegan al nivel 1400. The Overlord's Dignity. Aumenta los stats un 10% por unidad derrotada. No sé si respira siempre o... Ahora con más unf. Bueno, ya los veremos. ¿Imbattle qué? ¿Imbattle qué? Está tapado, ¿Imbattle qué? Ah, que se puede editar el texto en cualquier momento este de aquí.
Mesokoken, no sé qué es un Mesokoken. Atacar a un enemigo normal y un metal crítico un 100%. Sadísticas. Aumenta daño si está top un 50%. No usa estos tres, pero el Chaos Impact no lo he usado. Batir la vida al tope, hace 50% más de daño. Está para todos. Sexy Lance. Vale, inflige encanto a todos. Pero tiene que derrotar a enemigos. Hace 20% más de daño a los machos. Solo tiene 3 ataques, el resto tiene 4. ¿Será que aún usa el Rose Liberation le des el siguiente ataque? Hey, this is the skill shop. Vale. Personalidad fuerte. Aumenta el ataque especial 25%. Reduce cosas. Sin aliados aumenta el ataque un 50%, pero reduce la defensa un 50%. Aumenta el ataque 5% cada vez que recibe daño. Aumenta el crítico. Aumenta el daño de los explosivos. ¡Ah! Cualquier prini del mapa le cubrirá. Ah, oh, solo aliado. Estaría bien que los enemigos también se metan en medio. Busty Killer. Más 50% de daño contra. Contra Honka Bunkers. Aumenta los stats de todos los prendes un 15%. Y Beauty Kim se pone a volar. Ganas más 12 de movimiento, 20 de salto. Nice. Aumenta el rango mágico de todos los finales del mismo escuadrón. Eso está muy bien. Os puedo meter en el escuadrón mágico. Y ya os sirve. Aumenta el crítico 5% por los del escuadrón. Joder. Podría. Obviamente el equipo que tiene es caca, ¿no? Está gracioso. Lo he hecho súper fuerte, como yo. Son armas que están para heredar esto con los... Para hacer reencarnaciones de esas armas. A Rose animamos a... Oh, hey, welcome. Hola, ¿no? Ay. A ver en qué se reencarnan, hay que subirlas de nivel primero, para eso. Y aún así es aleatorio. Hey, this is the skill shop. Train yourself up. A ver, el escuadrón mágico es este. Macarrone ya no debería ser líder de esto. Bueno, tiene los hechizos del texto, así que técnicamente sí. ¡Hala! Escuadrón mágico, ahora tenéis cosas. Tenéis. Supuestamente, no sé si tiene que ser líder, ¿eh? Supuestamente tenéis un 5% más de crítico y más uno de rango mágico. I'll show you the way, dude. Vale, esto ya está. Pues resulta que tenemos otro.
Y ya. Y ya, luego no hay más. Pero tenemos otro más. Por el especial. Máximo 3 de acumulados con otras cosas. ¿Quieres la pistola de Rosalind? Imagino que sí que estará aquí ya. Saldrá Princess Cannon. Y Adabada Shiju. ¡Ah! Esta la... ¡Sí! Esta es la... El magicambio con la... Con el Alraune. Esto sí que me la... Esto sí lo conozco yo, vamos. Por la Adabada. A ver... Entonces, como se han visto ambos, la Mesokoken. ¡Ah! Vale, sí. Esto es el Magic Cambio con el. ¿Os acordáis que había un enemigo que era una especie de caballero con la cabeza en llamas? Pues es el Magic Cambio de eso. Y la Strongest Sword es una de la. Es un arma de. Es el arma de la Harl, básicamente. También está. Se encuentra en Disgaea 1 bastante fácil. La Sexy Lance es el magicambio con la... Con la Sucubo. Si no recuerdo mal. O sea, juraría que esa es el... la lanza de la Sucubo. Lo que pasa es que la Sexy Spear de Edna suele ser roja. O morada. Bueno. Voy a comprobar además si nos han regalado música. No, regalado. Lo he comprado. Sí, tenemos. La canción del castillo de la Harl. Creo que esta es de dos, ¿verdad? El tema de Rosalind, obviamente. ¿Qué más cositas? I'll show you the way, dude. Son una por de esto. Vale. Vale, pues vamos a hacer el segundo DLC. No creo que vaya a comprar más, a no ser que... Que costaban 4 cada uno. ¿Me parece? Claro, o sea, a no ser que metáis un cacaolat y digáis que quiero ver este DLC... No voy a comprar ninguno más. La happy ending. Vaya vista inusual, ¿eh? Ver a los demonios cantar una canción sobre finales felices es muy raro. Oye, he escuchado a Bad Preciosa viniendo de por ahí. Espera, esas letras no podrían ser. Hagámoslos juntas, la la la. Y tengamos un final feliz juntas. ¿Por qué Seprini tiene coleta? ¡Allá todos! ¡Os voy a dar un bad ending a todas! Songs 3. Songs 3 es una palabra real o ya está, se lo está inventando otra vez. Es una palabra real. Ah, es cantante a secas. O sea, uno de los... Ya que estoy quitando todo eso aquí. Una de las maneras de decir cantante, pero en raro. Es la cantante del Nerdwall musical Melodia. ¿Me puedes firmar un autógrafo, por favor? Pídele el autógrafo después, idiota.
Tú, chica novia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué les controlas? ¿Cómo te atreves a sugerir que estoy tramando algo? Solo se han quedado cautivados por mi música. Oh, entiendo cómo te sientes. ¿Escuchar la música te pone en un trance de relajación? Solo tengo un objetivo, que todo el Netherworld le llegue mi voz. Y entonces mi querido príncipe Zed me encontrará. ¿Por qué no cantéis todos conmigo? Con amor, valor y esperanza. ¡Ah! ¡Para! Solo escuchar esa terrible canción tuya me pone fatal de la alergia. ¡Final feliz! ¡Tú empiezas a cantar con ella! Quiero ver a mi príncipe Zed desde hace tanto. No detendrás mi canción. Ah, al final su voz me va a matar. ¡Deja de cantar o te corto el cuello! ¿Me creéis en, o, si os digo que no recuerdo la trama de la chica esta? Hola, trae para acá. En el 6 no había magicambios, ¿no? Entonces no sé qué habrá cogido. Me están haciendo daño y todo, ¿eh? Fuera. 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 La la. ¿Por qué es el único personaje que tiene la voz subidísima? Otra que encanta, me voy a cagar en todo. Hija de puta. La la la. Never miss. Damn it. Hala, pues ya no os curáis. Porque yo me curo de todas maneras. Más que os follen. A cascarla a todo el mundo. Está en el escuadrón Jumbo solamente para que esto dure una burrada. En el Item Gold hay que abusar muchísimo de esto. Lost lambs. This is the hospital. Blessings be upon you. Voy a tener que ponerte alguna ability de... No tengo, creo. De inmunidad al charming, ¿eh? Cagar en todo, al final. Ay. Juraría que no tengo. Aquí igual tiene aprendido. Pasa que, claro, tengo ahí... Ah, vale, claro, le puse inmunidad al veneno. Porque el veneno sí me estaba tocando los cojones. Pues mira. He encontrado otra cosa que me pone los nervios. Inmune al charm. ¡Hala! ¿Dónde, dude?
¿Qué? ¿Ya no cantas? De verdad creía que me iba a morir. Lo siento por causarte tanto dolor, Fuji. Escuchar a cantar a melodía me hace querer cantar también. Ya puedo ver tu final feliz ahora. Tú y Fuji haces una pareja perfecta, Perilica. No. No, no hacen... No, no. No inventes. ¿Alguien ha visto algún atisbo de algo entre estos dos? ¿De verdad te parece eso? Entiendo el por qué la gente lo piensa, ya que siempre estás pegada a mí. ¿De verdad te crees que somos el dúo cómico perfecto? No intentes ocultar... No te olvides. Mi radar a finales felices es muy de mucha precisión. Puedo ver cómo las ondas de energía de vuestros dos finales felices son muy familiares el uno con el otro. Yo os haré los preparativos. ¿Qué quieres, Melodía? Estoy buscando regalos para darle a mi familia. ¿Habéis visto a un vampiro que le gustan las sardinas? ¿Podéis mezclar más temas que no tengan nada que ver? Parece ser que la temática de los DLCs es que se han perdido todos con todos y se han entremezclado y están todos buscándose entre todos. Nos hemos separado en algún punto de nuestros viajes. Ilia, Artina. Perdón por preocuparos mientras están ocupados. ¿Os puedo pedir algo? Tenéis a alguien especial, ¿verdad? ¿Alguien con quien vais a tener un final feliz? Me gustaría oír más sobre eso. Ah, el señor vampiro es muy importante para mí, pero está obsesionado con las sardinas. No sé qué siente hacia mí, la verdad. Debe tener un sentido del gusto muy único si prefiere las sardinas por encima de alguien tan adorable como tú. ¿Alguien importante para mí? Cuando estaba solo, todo lo que quería era ser más fuerte. Pero Lisa me enseñó la bendición de la familia. Y es la razón de que sea tan fuerte ahora. Qué historia tan adorable. Solo escucharla ya me hace el corazón doki doki. Energía, la empatía, escuchar todo esto me dan ganas de vomitar. Y lo que te espera, porque el resto de DLCs van a ser iguales. Porque en el DLC en el que salga Adele va a ser tres cuartos de lo mismo. En el de Fuka va a ser lo mismo también. Desco estaba en otro distinto, así que también. Y no sé qué más. Sé que los dos zombies están juntos, así que imagino que también se van a poner tontitos. Todos los DLC van a tratar de putear a Fuji y darle una pechusque. Que la familia te da fuerza. No me hagas reír. Esto no es el mundo humano. Tienes que estar listo para palmarla por tus amados. Entiendo el por qué piensas eso. Te mostraré el poder de que la familia te puede dar. Con mis puños. La familia es lo más importante. ¿No estás de acuerdo conmigo entonces? Deja de hacerte el guay, ven a por mí. ¡A tope! Pues venga, no pa' uno sin camiseta. Espérate que no llegas. Si no pongo esta canción en el mapa, Macarrones me va a odiar toda la vida. Pase pa' acá. ¿Qué ataque es ese? Ah, el cuarto ataque debe ser el del magicambio o algo así. Ah, vale, no, que es un ataque de puño. Ya decía yo. ¡Joder!
Claro, por la defensa más 50%. No voy a llegar a... No vamos a... Tengo algo, un curry. Oh, mierda, que eso sube de nivel. Bueno. ¿Es el magicambio del fantasma? No, ¿qué lleva ahí? Ah, no sé lo que es. Giro de frente, sí, claro. ¿O el del dragón? Van Ryusoga, ya sabes. Here goes. That all you've got? Shatter! You're not getting away. Está redoblado. I can't afford to die here. Need a prayer? May God watch over you. I'll show you the way, dude. Vamos al último. El último, a no ser que alguien quiere, alguien me compre alguno de los otros. Porque le dé por ahí. Oye, Era, tus habilidades con la espada son impresionantes. Me he bebido Tempad por tanto tiempo que me he oxidado. No soy un digno rival para ti. Sí, bueno. ¿Por cómo te mueves puedo decir que tienes un as bajo la manga? Dalo todo la próxima vez, ¿vale? Tu fuerza no es lo único que he notado. No hay soledad ni una necesidad por matar. ¿Guardas algún secreto, verdad? No, solo soy un guerrero solitario. Está bien que solo lo dejen caer y no digan nada especial, porque como estamos a mitad de historia... Solo nos podemos teorizar más cosas, pero no... Estamos en un punto de la historia en la que Fuji se está haciendo también el interesante. Así que... Me das más crédito del que te merezco. ¿Eh? Así que sí que ocultas algo. Bueno, si alguna vez quieres encontrar tu catarsis o algo, te ayudaré. Y eso también va por ti, Tartina. Si quieres saber cómo se siente alguien, deberías decírselo. A ver, me da curiosidad por ver cómo es el DLC de... O sea, la mini historia de Valvatorez, eso sí. A ver, lo han pensado bien de esta manera. Al separarlos, está ese pequeño pique de decir, jope, es que... Bueno, pero que estemos de vacaciones, todo lo que habla es sobre sardinas. Podría preguntarle, pero... ¿Si me dice algo triste? Si alguien piensa que las sardinas son mejor que yo, entonces dale por ahí. Oye, este es un momento muy emocional, por favor. No lo arruines. Yo una vez era como tú, Artina. Me sentía mal porque me daba miedo que me odiase la persona de la que amaba. Pero tú eres el centro de su mundo. ¿A quién le importa si te odia? Toma la iniciativa. Vea por el final feliz. Te tomé la iniciativa, ¿eh? Inspirador. Pero ya le hice daño una vez. A lo mejor... debería estar lista para que me odie. ¡Claro! Es que como el Tyrant Valvatorez es DLC... técnicamente no se reúnen nunca. Puta vida.
Es que a lo tonto Disgaea 4 era el más completo de todos. No creo que no quisiera ir de vacaciones contigo si eso fuese cierto, Artina. Seguro que tiene sus razones para actuar de esa manera. Si no te puedes quedar tranquila, entonces pídeselo. Pídele que se vuelva hetero o algo. ¿Querés decir que se lo pidas sin rodeos? Madre mía, me estáis poniendo contra un muro. Escucha, chica Ángel. Lo estás pensando demasiado. Deja ya de ser cobarde. ¡Ah, le vas a pegar porque sí! No tienes suficiente... Bueno. O sea, que esto es un no entry. Hijos de puta. Os vais a morir, pero bueno. ¡Hala! ¡Trae la pistola! Y ahora, todos os vais a morir. No me acordaba de la referencia a Persona 5. Lleva... Ah, no consigo verlo bien. ¿Se puede ver aquí? No. A Holy Dragon Gun. ¡Largo! ¿Subirás de mucho nivel porque la gente es de esto o qué? Venga, la maestría. Ah, que esto es un ataque de pistola. Lo decía yo. ¡Fly! Desco, let's go. Let's join forces. Here we go. Yeah. Yes. Now's my chance. Go. Thanks for that. Oh my. I'll squeeze it all out. Oh my. All right then. Still waiting? Fly! No, Palma Torres está en otro DLC. Están separados los personajes. Balbatore sí que viene con el hombre lobo y el tercero no sé quién es, no me acuerdo.
como mucho, se puede ver resumen general del juego. ¿Cuál será el botón de DLCs? Ajustes del mando, capturas, DLC. Le di a capturar de esto, o sea que se tiene que estar viéndolo la capa de Steam. Ah, mira. Pues no. El primero tal cual. Ah, no, eran 8 euros, no 4. No sé por qué estaba prestando 4. Viene con Fenric y Flon. Y por supuesto, aquí también le voy a dar una pechusque porque está Flon. Va a hablar de amor, obviamente. Los otros son Fuka, Adele y Serafina, Desco, Mao y Axel, Vieco, Zed y Sicily, Gerlahal, Raspberry y Usalia. Y ya está. ¿Qué? ¿No te sientes mejor después de aligerarte un poco? Muchas gracias, Foye. Ahora puedo expresar mis verdaderos sentimientos. He estado esperando tanto por esto. ¿No puedes olvidar las sardinas por un momento y centrarte en mí? Al menos mientras estamos de vacaciones. ¡Sardines! ¿Qué se quiere decirlo, Artina? Seguro que si le muestras tus sentimientos tendréis vuestro final feliz. Estás mucho más relajada ahora. Seguro que tú y Volvatores podréis empezar a moveros juntos. Es que es verdad, se hace tan raro. O sea, es verdad que esa pose de Kilia la hace en el juego. Pero claro, la hace de cara al final del juego. Verle ahora todo el rato en este estado de felicidad a Kilia es muy raro. Pero no sé dónde está. Probablemente esté en algún lugar por ahí con sardinas. Pero ¿quieres que les busquemos juntos? Estamos viajando por todo Kinomoto. Seguro que lo encontraremos. ¿Podría? Odio tener que estar recibiendo siempre toda tu amabilidad. ¿Crees que puedo venir yo también? Me gustaría volver a pelear contra Fuji. Lleva a María a unirme también, Pirilica. Me he podido pegar a ti como el pegamento y puedo esperar que escribir una adaptación especial sobre ti. No dice nada que sea un ángel. A ver, es que técnicamente tenemos a un ángel en el equipo, que tampoco está escondiéndolo mucho. Claro, María, que os unisteis todos juntos. Ahora tenemos muchos más amigos gracias a ti, Fuji. ¿Fuji? No, está bien. La confesión de Artina debe de haberle hecho mucho daño. Oh, no. Su corazón sigue latiendo, ¿verdad? Quédate conmigo, Fuji. Ay, qué pareja más rara. Tengo que asegurarme de que Perilica consigue su final feliz también. Kilia se ha unido, Artina, el ángel de la avaricia, se ha unido y la princesa Melodia se ha unido. Tantos muertos. Aumenta los 5% de los esas por cada ataque que hace hasta máximo el 100%. Me falta un ataque ahí, ¿eh? El ataque... Tiene que estar porque la Harley y Edna tienen cada uno 4 ataques y tienen su ataque insignia, el Meteor Impact y el Chaos Impact. Lo que significa que los otros personajes no los tienen por alguna razón, ya sea porque tengo que desbloquear algo por historia, porque el cuarto ataque de Rosalind, por ejemplo, debería de ser el... precisamente el... no quiero hacer spoilers de Disgaea 2. Aquí falta el ataque más famoso,
Joder, Artina, tienes de todo. ¡Tienes Terageal ya! ¡Hala! ¿Te encuentro con los otros? No sé. No creo. Todos los contraataques se vuelven ataques críticos. El ángel de la avaricia tiene que los machos adyacentes más 50% de stats. Anula los efectos de las habilidades, lo cual está roto. Bueno, pero afecta a todo, creo, ¿no? No solo a los aliados. Aunque este ataque puede por cada distancia. Y además puede curar cuando lo hace una vez. Y la princesa Melodia tiene que el daño hecho por los machos del mapa aumenta un 30%, lo cual es bastante. Solo por existir. Mira, pero por ejemplo, Melodia tiene los 4 ataques también. Reduce la resistencia al agua 99%, o sea, vulnerabilidad acuática para todos. Use magic. A ver, vamos a cotillear. A ver, ¿los puños entonces tienen que cambiar aspecto? No. Pero a él se lo hace. La Belly Vegan, que es esta. Era como, creo que es de unos, una especie de dragones angelicales que había. Más o menos. Y Melodia que usa arco. El nombre no. Pero está bien. El arco musical es simplemente el arco normal, corazón, con texto, otra forma. Y ya está. El Lovely Cupid, pero con otro color. Ahora te gusta el Shoujo. ¿Cuál prefieres? Obviamente con cada... O sea, cada DLC tiene, aparte de los 3 personajes, 3 canciones y luego aspectos nuevos de armas. Vamos a poner esto para cuando aparezca Macarrones. Porque... ...8, 9, 10. Claro, tiene Three Angels también. Y la de Arbod y que no me acuerdo. Entonces, con el DLC de Fuka, a lo mejor viene el Yugo Girl de Fuka. Cantado por Fuka. Os estoy creando necesidades, ¿eh? May God watch over you. A ver, puedo proponer el trato de que cada cacao latte invitado, que lo puse a 4, ¿verdad? Los cacao lats. O los... No, los puse a 3. Debería de ser a 4 para el trato. Así son mitad y mitad. Vale, podemos ver los cosos. Lo que no puedo es... Lo que no voy a poder es usar la transformación y a ver si por después de eso... Además, ve el de gacha, pues no sé, hasta que no lo desbloquee. Ah, quité los 4. A ver, vamos a ver los ataques. Además, para esto puedo sacar a Melodia también, porque...
tiene esto. Let's go now. Things are starting to get fun. Aunque esto debería de matar a la Harl. Follow the rhythm of my song. This too is love. Behold, the Overlord's power. Overlord's wrath. Achú. Achú. I'm taking over. Magma Haisa. Este ataque no me suena. A lo mejor es que es del D2. Your heart belongs to me. Ready for this? Eat this. Y por supuesto no puede faltar el Meteor Impact. Mira, sardina. Falta. La patada aleatoria que le mete al Prinin. Sin venir a cuento. Puedo con los tres despidiéndose. ¡Hostia, que está Ángel! ¡Hell Mode! ¡Sexy Lance! De ser una mierda de ataque a tener que ponerle un montón de cosas para que la gente lo use. A ver, el ataque definitivo. Achú. Vale, Rosalind solo tiene 3, lo cual es raro. Así que voy a empezar por usar este por si al usarlo se activa el otro. Oh, our darkness. Offer the imprisoned soul a fleeting reprieve. No, no parece que tenga nada que ver con el sello. Betty. Prepare yourself. A ver, Hell Mode. No, no, no sale un cuarto ataque.
Existir tiene que existir. Por nivel no puede ser. Así que debe ser algo de historia. No, lo que usa es una técnica de pistola. A ver, Floral Shower. The song is mightier than the sword. Happy ending, here I come. Tear through, Dragon Claw. No sabe nada. Let's end this quick. Annihilation fireball. You lose. Triple Furry. Love will save another world. ¿Contra uno solo? Ultimate Demon Technique Final Skill. Lydia Holy Water. You lose. ¿Le temen a poner el macrocosmo o qué? Here I go. Thank you indeed. Your heart belongs to me. Here goes. Estabas provocando. I'll do it. Here's my chance. Vale, eso lo queda ver lo de Melodia. Now's my chance. La la la, off to battle. La la la. ¿Pero dónde qué está tan alto? Now it's my turn. ¿Esto lo que usan en estado? Sí. Follow the rhythm of my song. ¿Pero qué se inventa? How lovely. Se ha montado un fanfic por la puta cara. Bueno, no sé si faltan ataques o... Lost Lambs. O que son así. This is the hospital. May God watch over you. Porque la cuestión no hay nada, ¿no? Looking for a posting? A lo de siempre. Los de derrotar cotas que me lo dan en bucle. Please come again. Bueno, ya nos hemos desviado suficiente del camino. Podemos volver. Ah, espera, hay una cosa que no he mirado. ¿Tendrán skins ellos también? ¿O no tienen? No tienen para cambiar colores ni nada. Ni siquiera Kilia tiene.
Terrible. I'll show you the way, dude. Bueno, empezamos capítulo nuevo. So this is Shikroku. The sea here is a different color than in Sardine World, but it's just as pretty. Yeah, it's real nice. I once brought my pupils here to train. It hasn't really changed much. Your pupils? This ninja is intrigued. Please share your noble exploits. Ninja nominal! Enough with the ninja roleplay, Priscilla. Anyway, all I see is ocean. Hard to believe the shogunate has a base in the boonies. It may be rural, but that is amazing! Ninja amazing, in fact. The giant whirlpools of Nara Torture! It's a famed attraction! Es agua! Caused by a giant democtopus on the seabed. Countless demons have drowned here. Be cautious. A giant democtopus? Don't scare me like that! I'm not gonna fall in randomly! Hey, look over there! Is that one of those whirlpools? Let's go check it out! ¿Para qué? Yippee! This ninja has her camera at the ready! I shall commemorate my visit with a photo! No, wait! Don't run off! ¿No se supone que hay que evitar que se muera? Uh-oh.